¿Cómo están, amigos? Excelente, excelente miércoles. Ya primero de diciembre. Se acabó el año. El último mes y López Obrador va a celebrar su su cumpleaños número 3 como presidente. <laughs> Bueno, pues sí, le van a echar ganitas. La verdad es que le van a echar ganitas. Tienen intenciones de conseguir la variante AMLO. Sin duda, sin duda se les nota que, que no se quiere quedar atrás, obrador, en ser el único presidente que haya logrado una variante propia. ¿Por qué la tiene de Sudáfrica? ¿Por qué la tiene así? Ah, no, no, no. Necesita su variante nacida ahí en el zócalo de la resistencia con todos sus eh, AMLOVERS que ¿Qué? Miren, ya con un humor negro, yo creo que deberíamos inclusive hasta ayudarlos, ¿no? O sea, oye, ¿a ti te cae bien Andrés Manuel? Sí. ¿No vas a ir a su evento? De, ándale. Si usted tiene un vecino así bien chairo que ya no lo aguanta, que oata, pone hasta el, el himno de Morena y todas esas cosas, ah, bueno, dígale. Oye, ve, cabrón, no va a pasar nada. O sea, ahí los poderes de inmunidad del presidente te van a proteger, güey, ve, ve, ve. Porque una de esas, a lo mejor, reducimos el padrón electoral. Hija, <laughs> qué negro me estoy escuchando. Para el 2024. Y bueno, si ya de por sí de 30 millones cayeron a 6 millones ahora el 6 de junio pasado. Pues en una de esas, pues nos andamos echando otro milloncito, ¿no? Y ya nos quedan menos. Y en una de esas, pues las cosas se van poniendo mejorables para el país. De una vez por paquete, ya que, están a, ya que se están convocando ellos mismos. A ver, nosotros no los estamos llevando. Los está llevando Andrés Manuel en camiones. Están mandando oficios a las escuelas para pedirle a los padres de familia la autorización para que salgan los chamacos. Están poniendo autobuses desde otros estados. O sea, ya se les acabó. Ya se les acabó el DF, ya se les acabó la Ciudad de México. ¿Cómo se nota que han perdido impresionante cantidad de seguidores y votantes en el DF para que tengan que traer ahora movilización de otros estados? Se están movilizando de otros estados con camiones. Y bueno, en los estados donde va a haber campañas, no, bueno, los precandidatos se quieren lucir. En Oaxaca, el, Salomón, el senador Salomón Jara. Tenía la intención de llevarse a 70 autobuses. Bueno, no juntaron más que 6. <laughs> y eso que les dan lana para subirse al camión. Ay, 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 ya no son los tiempos aquellos del 2018. Ay, me entró una pestaña. Nunca les entró una pestaña en el logo. Bueno, oigan, este, estamos cumpliendo 100 millones. Gracias a todos. Saludos a los amigos en la versión de eh, podcast. Ahí en las plataformas especiales para eh, esta transmisión de o radio en, en la radio en internet Y Spotify, Amazon, Apple, Google Todas las plataformas que tienen eh, eh, servicio de streaming por, eh, por radio Por radio virtual este, Ahí estamos como o radio Y bueno pues este, estamos en la celebración de las 100 De las 100, de los, bueno de las 100 millones de reproducciones como lo marca YouTube y de verdad agradecerles, agradecerles. Cien, en nuestro eslogan este, para esta conmemoración es 100 millones de razones para ser mejor, para ser mejores. ¿Y por qué lo escogimos así? Porque son 100 millones de razones, porque fueron 100 millones de mensajes. Que, que se quiera o no estas locuras que digo, que dice su servidor, y que han eh, participado otros, como Galindo, como Adriana, como Catalán, como Bogus, como todos los que han participado aquí, los invitados, Verdugo, Levario, este, Abiu, eh, Gilberto, todo, bueno, todos los que han pasado por Reed, este que ya lo, ya lo mencionaremos en un programa en especial, eh, todos han llevado un mensaje con su servidor. Y finalmente han sido 100 millones de mensajes reproducidos. La población en México es de 140 millones aproximadamente. Los votantes en este país, pues le andan llegando casi a los 100 millones. Imagínense, hemos llegado a 100 millones. O sea, se han logrado reproducir 100 millones de mensajes. El, el, es un número que no se dice fácil, no se escribe fácil. Es un numerote, pero lo importante y lo impactante es cuántos mensajes llegaron. Y esos mensajes son porque ustedes los ven. Y, y esto es lo que nos debe de convertir en hacernos mejor a nosotros y en hacerlos mejores a ustedes como mexicanos, como ciudadanos. Por eso escogimos ese eslogan. Así que gracias a ustedes. Vamos a seguir trabajando. Eh, ya estamos casi por llegar al cuarto de millón de seguidores. Que será otra celebración aparte, pero esta es, esta es fundamental porque hay canales que pueden tener muy poquitos seguidores, pero pueden tener 100 millones de seguidores. Compárenlos. Hay canales que tienen muchos seguidores, ¿eh? porque los compran. Sabía usted que se compran, como los canales que apoyan a Andrés Manuel, y usted agarra uno de esos canales que tienen 2 millones de seguidores, millón y medio, y todo, porque los compraron. Pero cuando usted va a las reproducciones. Resulta que tienen 8 millones, 10 millones, porque las reproducciones no se pueden comprar. Usted puede alterar el número de seguidores. De hecho, si YouTube lo descubre, le sanciona el canal o le quita el dinero. Pero no, las reproducciones no se pueden comprar. La reproducción es un cálculo que va aritméticamente dando la plataforma cada 24 horas, y, eh, y ese es inal inalterable. Así que, incluso si usted borra un video, las reproducciones se quedaron en la memoria, porque en algún momento ese video reprodujo y, y se vieron. No no se borra, inclusive si borra usted el video, no se borran las reproducciones. Porque significa que ya se entregó el mensaje y eso no se puede comprar, eso no se puede alterar. Y por eso hay canales del presidente que tienen muchos seguidores, pero tienen muy pocas reproducciones. Y este canal... No hemos llegado al cuarto de millón, estamos a punto. Seis, seis mil nos faltan, cinco mil y fracción. Pero ya tenemos más de 100 millones. Superamos a muchos canales que hablan en favor del presidente. Y hablando de eso, ya para cerrar, este, ya para dar un poco de noticia, eh, vamos a platicar rápido. Cerrar el último video del capítulo de La fábrica de chocolate, del abuelito chocolate y su garrinchote que hizo. Y eh, recuerdan que le puse una madriza a Carmen Aristegui. Bueno, Carmen Aristegui le contestó muy puntual: no estamos ni a favor ni en contra de su movimiento. No se quiso meter en polémica Aristegui, pero le dio una madriza fina. Le volvió a poner el reportaje, llevó a los eh, periodistas que hicieron la investigación y los entrevistó más de hora y media en su programa y los dejó que explicaran todo con santo y seña. O sea, si el reportaje ya estaba fuerte. La entrevista que hizo Carmen Aristegui en su, en su, en su programa noticioso se lo dedicó al, al documental, se lo dedicó al reportaje. Y de verdad que estos dos periodistas todavía aportaron más cosas que no leímos. O sea, López Obrador la fue a, 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 a querer... Eh, no sé, darle un jalón de orejas, un regañón por haber dejado pasar el reportaje. Bueno, le fue peor, ¿eh? Le fue peor porque la entrevista que hizo Carmen Aristegui, que no la voy a pasar porque dura más de una hora cuarenta la entrevista, es que de verdad le metieron hasta más datos que faltaban y, y, y entrevistando a los, a, los perio, a los periodistas y su opinión y contrastando con lo que dijo AMLO, o sea, le puso una madreza fina y al final Carmen Aristegui pues nomás lo mandó al carro. En dos, tres este, palabras. Muy interesante lo que ocurrió ahí. Voy a poner un fragmento y, eh, y, y nos vamos a otra que es buenísima. En los precios. ¿Quién es quién en las mentiras? Y quién es quién en el periodismo. Para eso, ¿no? porque durante mucho tiempo, este ahora es distinto. Pero la gente eh, pensaba que Carmen Aristegui era este, pues, una periodista de vanguardia. Yo me quedaba callada, pero en el mismo movimiento nuestro, por respeto, pero era una especie de paladina de la libertad. Y yo tengo otra opinión. Porque cuando nosotros estábamos en la oposición, eh, me entrevistaba una vez cada seis meses. Y buscaba este, ponerme en entredicho. Como buena periodista. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Le puso una madriza. De más de una hora y media, de una hora cuarenta más o menos, la madriza. Eso es lo que se sacó. Eso es lo que consiguió López Obrador por estar dándole eh, esa referencia en la mañanera. La verdad es que es muy bajo, es muy bajo por parte de Andrés Manuel que eh, sea tan ingrato. Ya les dije en un video pasado, estemos de acuerdo con Carmen Aristegui, no estemos de acuerdo con Carmen Aristegui, tampoco podemos desearle a Carmen Aristegui que bueno, que le pase eso por Chaira. No, 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 yo al menos no soy como ellos, o sea, yo la verdad, este, amor y paz, y si, si Carmen Aristegui, este, pues tuvo una militancia, miren, somos seres humanos, podemos tener afinidades y todo. Lo que no se vale es que bueno, pues el periodismo o esta labor tan noble que es la de informar con veracidad termine estando eh, inducida por la ideología política. Eso es de lo, lo que se le acusa a, a, a Carmen, que sí estuvo mucho tiempo pues, a través del periodismo haciendo una militancia en favor de Andrés Manuel. Eso no hay que negarlo. Pero bueno, qué bueno que hoy se están rompiendo. Qué bueno que hoy, miren, cada vez son menos, como ya les dije. Vamos con otra periodista, ya finalmente que le puso una madriza, no podemos dejar. Primero, yo creo que hizo además corte de dos orejas. Primero la de Andrés Manuel y segundo la de este periodista Álvaro Delgado. Álvaro Delgado, ¿cómo se le ocurre? Miren, les encanta en la octava andar este, en la octava y en otros este, medios chairos, andar buscando a Anabel Hernández. ¿Creen que Anabel, igual que con Aristequi, creen que Anabel Hernández también es chaira en favor de, de Andrés Manuel? Una cosa es que le haya metido una madre esa Calderón y todo esto, y otra cosa es que pues, sea del equipo de, 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 de Andrés Manuel, o sea, pues, si no es sin censura. Y Anabel Hernández, que por cierto, fuerte libro, el que acaba de presentar, eh pues vuelve a hacer referencias a la relación que tiene López Obrador con esto que ha circulado alrededor de él que es Sinaloa. Y y Álvaro de verdad comete el grave error de pues de pensar que Anabel no se iba a soltar o que él pensó que iba a poder inducir la entrevista. No, 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 bueno. La verdad es que así fue viral, fue el viral de, el día de ayer, no quería dejar de pasarla. Y antes de que se contamine la red con lo del AMLOFES, mejor suelto el video. Pues para que al rato los que están festejando, pues se acuerdan que Anabel les dejó un mensaje antes del, del evento. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla, si me lo permiten. Y lo pongo. Bien, 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 bien. Bien por estas mujeres. Ay, ay, ay. Fuertes declaraciones de Anabel nuevamente fuertes. ¿Se renovaron los contratos? Sí, el libro lo leí cuando lo lanzó aquí, lo platicamos muchas veces y ella sostiene que ya los contratos están renovados con las empresas del mayo. Vi, vi la serie de Netflix y he leído algunos columnistas y siguen insistiendo en que inclusive la serie desde Estados Unidos ha estado patrocinada para poner en evidencia muchas cosas y parece mentira, pero Parece que la serie ha sido modificada alineándose a estos escándalos que ha evidenciado Anabel Hernández. Está muy muy interesante algunas lecturas que he tenido de columnistas de Estados Unidos y de cómo a través de estas plataformas también están haciendo su parte para poder exhibir exhibir lo que realmente es esta porquería de la política mexicana y los negocios oscuros que tienen con pues los, los chicos malos, dijera Donald Trump. Bueno, yo lo dejo hasta aquí. Si usted este, de verdad es seguidor de Andrés Manuel, deje de estar aquí chateando tarugadas, váyase al evento, váyase de verdad, váyase y consiga la variante AMLO. Y, este, y los que sí tenemos intenciones de que este país se reconstruya y vuelva a ser la nación poderosa que ya iba en rutas. De hacerlo, bueno, pues vamos a seguir trabajando en eso, pero tenemos que trabajar en nosotros mismos. Gracias a todos de verdad por sus, eh, por sus, estas 100 millones de reproducciones, estas 100 millones de razones para ser mejores. Soy su amigo Miguel Quintana, nos vemos en un siguiente video. Vamos a seguir con el festejo y, eh, y yo lo dejo hasta aquí. Vámonos, vámonos. Ok, quién sabe dónde demonios está mi imagen, pero voy a sacarla. Gracias, vámonos. Radio.